Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Ok, el día de hoy se me preguntarían, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Byron? Pues me respondería que no estoy bien. Nunca estoy bien. Pero, no estoy mal, pero tampoco estoy bien. ¿Me entienden? Esto es como que... No, como te digo, nunca estoy bien, pero hoy es especialmente diferente y te cuento por qué. Resulta que empezó hace una semana. Mi madre anfitriona tiene su propia casa. Y esa casa pues es suya, entonces la heredó de sus padres. Y esa casa ella la utiliza para arrendarla. Entonces yo vivo con ella en la parte de abajo y las habitaciones de arriba están ocupadas por otros estudiantes. Entonces la póliza de mi madre es que ella arrienda esos apartamentos, esas pequeñas habitaciones solamente a estudiantes, porque según ella dice, ella se libra de responsabilidades, responsabilidades que ella tendría que tener como administradora de apartamentos si estuviera viviendo con un, por ejemplo, con un oficinista o con un asalariado en el apartamento. Entonces, hoy en la mañana pues acabo de explicarme eso y me dice como, por ejemplo, que como son estudiantes, pues los estudiantes están avalados por parte de una universidad. Entonces ella funciona como homestay mother mía, pero, o sea, como madre anfitriona mía, pero funciona como administradora de apartamentos para los otros estudiantes. Y los otros estudiantes tienen también un aval de la universidad en la que estén estudiando. Por tener un aval, la madre recibe información de los estudiantes por medio de la universidad, o tal vez directamente, no sé, pero recibe información de los estudiantes, o tal vez de parte de los padres, pero es información de los estudiantes. Entonces, esos papeles indican de dónde son, cuáles son los nombres de sus padres, la edad, dirección de contacto de emergencia y esas cosas, por ser estudiantes. Entonces, por eso que los apartamentos que mi madre arrienda son solo para estudiantes, no son para personas japonesas normales, como yo te digo, un asalariado o una madre que trabaje, así, solamente son para estudiantes. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo que me dio a entender mi madre es que ella tiene ese privilegio de que cuando ya ellos dejan de ser estudiantes, por ejemplo, se gradúan o algo, los bota. O sea, no es que los bota, pero es como que ya se gradúan y, o sea, no tienen necesidad de mantenerlos ahí. Entonces, o sea, no es que los bota, pero tal vez el contrato se termine si es que dejan de ser estudiantes. Entonces, por eso es que solamente lo renta a estudiantes, porque tiene ese derecho de poder deshacerse de ellos después de que se gradúen. Entonces, teniendo eso en cuenta, vivimos entonces ahora cuatro estudiantes en la casa de mi madre. Vivo yo, vive otro chico y otra chica que los conozco, y tuvimos la oportunidad de comer juntos en un restaurante de sushi. Pero hay uno que no lo conozco, son dos chicos, una chica y yo. O sea, seríamos como tres chicos y una chica en la casa. Probablemente no nos vemos porque vivimos separados, pues, en los apartamentos. Y nuestros horarios son diferentes y todos los demás. Entonces, el caso es que el chico y la chica que les conozco, o sea, hasta ahora frescasos. Pero hay un chico que yo no he tenido el placer de conocer, a ese hijo de puta. Pero el caso es que hace unas... empezó creo que desde el lunes o el domingo, no me acuerdo, pasados. Hoy es jueves 29 de octubre, hablamos de que esto habría empezado el lunes 26. Entonces, el caso es que este estudiante es hombre y
ha estado, bueno, obviamente llegando a su apartamento, porque es su apartamento y todo lo demás, pero resulta que llega de noche en su carro y parece que viene con amigos o amigas, y amigas, amigos y amigas, o qué sé yo, tal vez con solo amigas o qué sé yo, pero viene con gente, con sus amigos y amigas, y se van a su apartamento. Entonces obviamente no es que los apartamentos en Japón sean grandes, o sea, son pequeños, no cabe mucha gente ahí, no tengo ni idea de cuántas personas traerá él en el carro, pero sí suena bastante. Entonces, el man llega a su apartamento con sus amigos y todo lo demás, y se ponen así, ya saben, a jugar. Me parece extraño que esto suceda, ya que, como me habían dicho en la semana de orientación y me lo han repetido muchas veces, los japoneses no tienden a divertirse en las casas de otras gentes. Incluso si es que es la casa de tu amigo, de tu amiga, todo lo demás, no acostumbra mucho a divertirse o a pasar el rato o pasar el tiempo en la casa de tus amigos, haciendo cosas ruidosas. Obviamente está bien si es que eres ya más o menos así mayor y vas a la casa de tu amigo y vas a conversar y todo, eso está bien. Pero hacer otras cosas como, por ejemplo, no sé, divertirse, no con otras cosas, digamos, jugar videojuegos o bailar o tomar o lo que sea. Me dijeron que los japoneses no suelen hacer eso, no sabía. Entonces, eso nos dijeron, pero parece que con este de aquí me estoy equivocando y no ha sido ley absoluta. Como en toda la vida, excepto la gravedad, siempre es absoluta, aunque también es relativa. Pero bueno, el caso es que este man llega y se pone a jugar así frescazo, ya de noche frescazo. Entonces, pero no sé qué carajos que yo, ya bueno, se callan un rato, o sea, se callan un rato, era como que las tipo 10 ya se calman un rato, así, y yo ya me voy a dormir. Obviamente me voy a dormir mucho más temprano que eso, pero me voy a dormir. Y de repente en mi sueño, así que me estoy durmiendo así súper rico. O sea, suena el piso, cómo están jugando, lo que estén haciendo pues, los manes de arriba. Porque viven arriba, yo vivo en el piso de abajo. ¡Qué mala onda! Entonces, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la casa en la que vivo es una casa, ya te digo, o sea, muchas de las casas de aquí no son de concreto. Son casas de muñecas gigantescas, nada más, de materiales, no sé, no muy resistentes, creo que por cuestiones de costos o cuando pasa un tifón para poder rápido reconstruir o qué sé yo. Pero, o sea, son casas de muñecas gigantes. Mi casa, por ejemplo, si toca las paredes no son concreto. Son madera, obviamente que cuando ponen los palos de madera, dejas huecos, pues, ¿no? Y para cubrir esos huecos, pues, son solamente láminas de, como que parece papel compreso o papel con yeso, no sé. Pero es así, bastante, bastante suave. O sea, vos coges con tu uña y aplastas eso y te queda la marca de la uña. O sea, es así. O sea, vos aplastas con tu uña y queda la marca de la uña. Y eso es permanente. O sea, no es como que elástico que se va a retraer después. No, eso se queda ahí. Entonces, puedes dejar tus marcas de uña y puedes hacer un montón de pendejadas haciendo con marcas de uña, pues esa pared. Entonces, y parece papel compreso. Entonces con ese momento parece que toda la casa está hecha de ese material, y eso es lo que me caga más, porque estoy durmiendo y los manes así jugando y todo lo demás, y encima es una casa pequeña, que justo arriba de mí, para mi mala suerte, justo arriba de mi habitación tengo un corredor, y los manes así jugando. Entonces se escuchan voces de chicas, como que vas así gritando chance, y se escucha como que, no sé, están parándose, o sea, como que se paran bruscamente y después se sientan ¡pum! Se sienten tumbos y retumbos por toda la casa. Y más que todo es el sonido, pero más que el sonido es la vibración, porque te digo, son retumbos, tumbos y retumbos que son bastante fuertes, y la vibración se siente. La vibración de verdad es que se siente por toda la casa. Entonces, y encima yo que estoy justo debajo de ellos, o sea, se siente clarito. Se siente clarito. Entonces, eso ha estado pasando desde el lunes. Entonces se escuchan voces de chicas gritando, de chicos también gritando, se escucha tumbos y retumbos, como que se paran, como que corren, como que se sientan así súper bruscamente, y es como que eso no me ha dejado dormir estos días. Ayer,
Ayer, por suerte, llegué a la casa súper temprano, como a las 2 de la tarde, y bueno, como no tenía mucho que hacer, pues me dormí. Entonces digo, bueno, frescazo, no me he de dormir tanto, he de decir yo, pero resulta que yo me dormí a las 2:30 y desperté a las 6:30. O sea, no tenía pensado dormirme tanto tiempo, pero usualmente lo hice y me sentí súper descansado. Es por eso que ahorita no estoy tan cansado, porque dormí casi toda la tarde de ayer miércoles. Entonces estoy más o menos fresco, pero no tan fresco como si hubiera descansado totalmente. El caso es que después, en la mañana, bueno, eso estaría fresco, pero solamente es de cierta hora. Y es más, como mi madre anfitriona había dicho, ella tiene como que una póliza de que después de las 12 de la noche tiene que calmarse y no hacer tanto ruido. El problema es que ellos no han respetado esa regla desde que empezó esta semana. No han respetado esa regla y ese es el problema. Porque se escucha relajo justo arriba en el apartamento de arriba del chico. Se escucha relajo a las tipo 3 de la mañana. Empieza desde que él llega, dite vos, a las 10 de la noche. Empieza desde las 10, 11, 12. 12, a ver, es 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Hoy se calmaron a las 6 de la mañana. Ya, pues te imaginarás, o sea, qué incómodo que es así dormir con retumbos por toda la casa, con gritos, con corridas, con... creo que hasta cantan, no tengo idea. No sé si estén plutos, si se están divirtiendo, no sé qué, pero en verdad es que me parece un shock porque, o sea, de la idea de que los japoneses no arman relajo a esto. O sea, es como que, a ver, ¿qué pasa? Y tengo que reorganizar mi mente. Mi mente estalla. Entonces, como que, o sea, no me cabe en la cabeza. Y, o sea, bueno, no sé, creo que tengo que entenderlo y aguantarme por esta semana. Ya te digo, por ahora fresco porque está empezando. Pero si esto sigue así, o sea, no sé qué voy a hacer, porque lo peor que puedes hacerme a mí es quitarme las horas de sueño. Eso sí, me siento como la reverga. Entonces, ya. No sé más. Entonces, eso es lo que ha estado pasando esta semana y no he podido descansar correctamente. Y me parece un problema. Entonces, ciertamente esto no se parece en nada a las fiestas, pues, en Ecuador. O sea, dite vos. Mi familia siempre ha sido como que muy unida, por lo que yo puedo ver, no estoy seguro, pero unida en el aspecto de las fiestas. Y es que, por ejemplo, digamos vos, las fiestas más relajosas que ha hecho mi familia es usualmente las fiestas de Navidad o las fiestas de Año Viejo, porque todo el mundo tiene sus huevadas. Entonces, por ejemplo, mi tío tiene unos parlantes enormes así para discoteca, y tiene la consola para mezclar, y tiene los cables y el micrófono y que no sé qué huevadas. Entonces, eso, desde que mi tío obtuvo eso, y desde antes mismo, sin necesidad de tener, pues, eso. Ya sabrán cómo son las fiestas de los ecuatorianos, o al menos las fiestas de la sierra, o al menos las fiestas de mi familia son la típica. Empiezan con música alegre y se ponen a bailar y a conversar y todo. Después, ya que una cervecita, y después que solamente porque está muy hablado. Después, como que otra cervecita, después como que la java y empiezan las vergas, pues. Y obviamente ya, conforme las bebidas de cerveza van acumulándose, las músicas van cambiando. Entonces empiezan con música alegre y bailable, y más o menos como que prendidos, ya bailan música alegre, frescazo hasta cierto punto. Después empieza ya con las javas, empiezan a ponerse las rocoleras, que no sé qué mierda, y empiezan así a lamentarse. O sea, la típica borrachera patética, la típica patética borrachera de los ecuatorianos. El caso es que no se compara de nada, porque, bueno, obviamente, música, alcohol y personas es fiesta segura. Y no necesariamente fiesta que se disfrute, sino fiesta de alcohol. Entonces, eso nunca me ha gustado de mi familia, y es que son bastante relajosos. A mí me gusta bastante los climas
los entornos callados y tranquilos para descansar, para jugar. Ya te digo, tengo 20 años y sueno más viejo que mandado a ser. O sea, pienso demasiado viejo, mi mentalidad es demasiado vieja para la edad que tengo. Pero ya, qué chuches, soy así. Entonces no me gusta eso de mi familia, y no se diga, por ejemplo, en las fiestas de Navidad o de Año Viejo. O sea, de Navidad la familia se reúne y hacen eso, ya te digo, música. Y bueno, no es tanto, porque como la Navidad es como que para los niños, entonces no hacen tanto. Pero lo que hay, la bobada es en fin de año, que ahí pues no es para los niños, es para todo el mundo. Entonces armamos el viejo, ponemos los petardos, prendemos y incluso desde antes mismo de las 12 de la noche ya empiezan a tomar y están prendidos para cuando llega a las 12 de la noche, pues todos están prendidos, todos ya han ingerido al menos una gota de alcohol, excepto yo. Y entonces ya llega el año nuevo y recién empieza la música, y con los parlantes enormes, y que el vecindario entero escuche las músicas. Entonces, que el año viejo, que no sé qué babada, y a todo volumen, y todos bailan en la calle alrededor del fuego del año viejo, y bueno, disfrutan. O sea, hasta cierto punto se disfruta, pero llega un punto en que, bueno, ya pues la fiesta sigue, sigue y sigue y sigue, sigue, y siguen generando alcohol, y la fiesta avanza. Y las personas siguen bailando y siguen ingiriendo alcohol y siguen divirtiéndose. Entonces hay personas que ya saben cuándo es el límite y simplemente se tranquilizan y se van a dormir, porque no sé, al día siguiente tengan que trabajar o tengan que hacer algo, pero ellos se van a dormir mientras que otras personas siguen en la fiesta, y esas otras personas usualmente son mi familia. Entonces, como que, bueno, tal vez porque más o menos han regulado las leyes, es que no se puede hacer mucho, mucho relajo en las calles, pero esto no tiene nada que ver, porque después de que se acaba la fiesta legal en la calle, se dispersan hacia sus casas y se ponen a tomar dentro de sus casas, jodiéndonos el sueño a los que estamos dentro tratando de dormir. Entonces, me ha pasado pues usualmente que ya se dispersan y están en la calle, no se escucha mucho, pero igual se escuchan los retumbos de los bajos, de la música, pum, pum, pum. Y eso retumba y no deja dormir. Y después de eso, como ya se acaba la fiesta en la calle, entran a la casa. Y estoy, para colmo, en Ecuador, también vivo en el sótano. Entonces siento todito lo que bailan arriba, todito lo que hacen, todito la música que escuchan, todito. Y encima, cuando están borrachos, se ponen a cantar como la verga. Así, una cerveza más, una cerveza. O soy soltera y hago lo que quiero, chucha, o alguna cosa así. Y es como estupidez, ya saben. El alcohol embrutece a las personas. Por eso nunca me he emborrachado, porque tengo miedo de lucir tan patético como mi padre cuando se emborracha. Mi padre es una persona que es bastante seria y sí que. Súper seria y súper seria más que todo, pero cuando ingiere alcohol se arrastra gateando y botando lágrimas y mocos, y apenas balbuceando algo que parece palabras en español, y balbuceando cosas como te quiero y esas cosas. O sea, es estupidez. Por eso no, nunca me he emborrachado. Y es algo bastante triste tener que contar esto, pero es que es así como usualmente paso el resto de. He pasado todas mis navidades y años viejos. Esta vez va a ser diferente, más o menos, creo, en Japón, porque no están acostumbrados a hacer ese tipo de fiestas. Pero quién sabe, ya te estoy diciendo con lo que está pasando arriba de mi casa estos días. Entonces, eso es lo que quería contar. Es el tema del día de hoy, supongo. Lo mal que he estado durmiendo esta semana, y espero que ya se detenga. Espero que ya se detenga y ya no pase a mayores, y poder dormir el resto de mi semana. ¿Qué más les puedo contar? Pues nada más, creo que ya me desquité más o menos, pero igual me toca sobrevivir este día. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Tus comentarios son bienvenidos. Estoy seguro de que alguna vez has escuchado o has participado en algún tipo de fiesta latina. Déjalo en los comentarios. Muchas gracias. Soy Byron, un ecuatoriano en Japón, y nos vemos la próxima. Chao.